buenos días, DJ Alex. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go y en señal de televisión abierta a través de del canal RPC Televisión Canal 4. Bienvenidos a la edición de hoy de Cuarto Poder. Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021 y es el 294º día del año. Quedan solo 71 años para terminar este año 2021. Y hoy en las efemérides tenemos que se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía, así que usted sabe, hoy es un día para que usted tome conciencia sobre el ahorro energético. Buen día, Flor. Buen día, Alegría. Hoy también en la República de China, esto es China-Taiwán, se celebra el Día de los Chinos de Ultramar. Así que a la comunidad china proveniente de Taiwán que reside en Panamá, un saludo especial de felicitación en este su día. Y en el ámbito internacional, Flor, hay que mencionar que ¿Cómo tú vas a decir así? Perdón, hay que mencionar que Donald Trump, buenos días, Tenógenes. Llegó la ley. Donald Trump anunció que abrió su propia red social. Locón, y su propio medio digital. Eso sí está más loco, ¿no?, que una cabra. Allá todos los fanáticos de Donald Trump, esos que creen todavía que hubo fraude, porque los hay. Ayer tuve un intercambio con un ex compañero de colegio. Cambia de amigos. Hay de todo, Flor. Que con un ex compañero de colegio que vive, por cierto, vive fuera de Panamá. Tampoco vive en Estados Unidos. Y es trumpista furibundo y él me sostiene que hubo fraude. Y dice que las auditorías esas que contrataron los republicanos en Arizona arrojaron el resultado del fraude, cuando la realidad es que fue todo lo contrario, ¿no? Sacó Biden más votos. Dice, no, pero es que lo que contaron fueron los mismos votos falsos. Entonces, increíble. Bueno, para esas personas fanáticas de Donald Trump, pueden salirse de las redes sociales tradicionales, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y meterse en la red de Trump, donde van a ver todas sus verdades. Van a estar como en la caverna de Platón, viendo la realidad que solamente Trump les muestra. Bueno, pero lo que ocurre es que la base de esa cantidad de gente que sigue a Donald Trump es grande, ¿ah? ¿Eh? Sí, está bien. Por eso no podemos subestimar la red que va a tener. No, yo no estoy subestimando. Sí. Y más cuando se puede subir la base, seguidores y tenerlos realmente. Sí, la base de apoyo, por ejemplo, de Adolf Hitler era muy grande. Eso no significaba que estaba en lo correcto. La base de Nayib Bukele, quien ayer le metió otro golpe a la democracia salvadoreña. Y de verdad que... Y la gente, ¿no?, todavía sigue sin ver sigue siendo grande, sigue teniendo 80% de apoyo. Eso no significa... Es que la base del apoyo no significa que estén en lo correcto. Sí, exactamente. Porque es que los movimientos ahora políticos son de seguidores ciegos, sordos y mudos. ¿Sabes? Son borregos, realmente. Creen en fake news como si fuera la verdad revelada por Dios que bajó a la tierra a entregarle como si fueran las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, pero yo sí... Son movimientos radicales. Escuché a un panameño, me dijo a mí directamente, oye, pero lo que necesitamos aquí es un Bukele. Yo todavía no veo nada que ha hecho ilegal, digo... Parece que puede hacerlo. Tiene que leer noticias. Hay que leer noticias. No, y a mí también. Medianamente, y algunos muy bien instruidos, y me han dicho tiene la misma versión, entiendo cuál es el problema. Es que es Flor y Tenógenes, lo que ocurre es que esas personas que tienen esa concepción, lo que viene de los medios tradicionales lo consideran fake news. Y dicen, es que esos son medios... No, esta persona no. Simplemente no entiende que hay una cosa. Y creen solo en los medios... que están contaminados por lo que ellos consideran la verdad. Ayer, por ejemplo, este personaje me mandaba un artículo en donde daba cuenta de la auditoría de las elecciones en Maricopa, en Arizona. Uh-huh. Y yo le decía, oye, ese es un blog del ala más radical del Partido Republicano, de lo que ellos llaman MAGA, Make America Great Again, que era el movimiento de Trump. O sea, esa sí es verdad. Me dice, por supuesto. Listo. Pero es la realidad a la que vamos a enfrentarnos, no solamente en Estados Unidos, aquí en Panamá, sí. y viendo lo que está pasando con este tema de las reformas electorales, los mismos partidos políticos están obligando ya al ciudadano común a tomar a la acción individual para poder ser parte también del sistema. O sea, ellos mismos están dividiendo ya el país entre los que deciden ser parte de un partido y los que no.
¿Ya? Que además es el 50%. Ahí están los movimientos de división traen esas consecuencias. Sí, sí, sí. Oye, eso es. Hay una polarización a nivel global, uh-huh, además. Mira, aquí hemos sostenido... Panamá no se escapa de eso. Ayer, o sea, ya con lo que han hecho con la reforma electoral está claro, también nosotros estamos polarizados. Ayer conversaba, un comentario al margen, ayer conversaba con mi socio y amigo y exdefensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, y reflexionábamos sobre si hubiera sido posible en esta época introducir los cambios que logramos impulsar en el año 2001, 2002 y 2003, en aras de adoptar los estándares internacionales en materia de libertad de información y libertad de expresión de aquella época. Y llegamos a la conclusión de que hubiera sido mucho más difícil hoy, increíblemente. Sí, porque hoy nos hubieran acusado de globalistas, sí, de no, impulsar una agenda extranjera y de quién sabe qué necesidades más. Hubiera sido mucho más difícil. No, es cierto. Es totalmente cierto lo que acabas de decir y tu análisis es muy correcto. 100%. O sea, hoy en día... muy difícil. Hubiera tenido mucha más oposición, difícil, pero oposición muy superficial. Mira el tema de las vacunas. O sea, ¿en qué sano juicio uno pudiese esperar tanta bulla alrededor de las vacunas? No hablo en Panamá. En Panamá, por suerte, pues hay bulla, pero no es tanta. Pero en el caso de Estados Unidos está dividido el país, así como está dividido en muchas cosas, hasta en las vacunas. 50-50. Increíble. Y les está costando vidas humanas. Y así es. Mira tú lo que le pasó al señor Colin Powell. Bueno. Aquí también me pasó con algunos amigos defensores del movimiento antivacunas. Y hace poco me escribieron y me llamaron, Gary, mira que tengo COVID. Yo digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con las fórmulas mágicas que tenías para que no te diera COVID? Bueno, falló. No se puso la vacuna y está la consecuencia. Sí, le dio COVID. Oye, al tema importante que mencionabas al inicio, Atenógenes, el veto presidencial a las reformas electorales, al proyecto de ley 544, hay que hacer un análisis sobre eso. Y yo tengo que hacer el análisis con base en varias cosas. Primero, me llamó poderosamente la atención que el miércoles circuló en redes sociales un análisis sobre el tema del exdefensor del pueblo Ítalo Isaac Antinori Bolaños, en donde planteaba una serie de puntos y consideraciones que básicamente cuestionaban la posición del Tribunal Electoral. Pues muy bien, sorpresa. En el documento que envía el presidente Laurentino Cortizo al presidente de la Asamblea con el veto presidencial, básicamente está el mismo análisis. Prácticamente copy-paste. Sí. ¿No? Prácticamente copy-paste, lógicamente sin todos los adornos que le suele poner el constitucionalista y toda la antinoría a sus escritos. Pero exactamente el mismo análisis. Me llamó poderosamente la atención eso. ¿Pero a favor de quién? Es decir, le apoya la posición de la Asamblea, con excepción del exabrupto de la amnistía por delitos electorales, que ya todo el mundo sabía, no hay que ser el docto en materia constitucional para saber que la Asamblea no está facultada para eso, pero apoya básicamente la posición de la Asamblea y cuestiona los cuestionamientos del Tribunal Electoral. Porque yo creo que eso todo fue una estrategia, realmente. Claro que sí. Por supuesto. Claro que sí. Del Tribunal Electoral, los magistrados y ahora el presidente. Digo, o sea, esa de la amnistía era una cosa absurda, por supuesto. Pero había otras cosas. Esa fue la cascarita. Entonces él dice, bueno, yo quedé como el rey porque quité lo de la amnistía, pero ¿y qué pasó con todo lo demás? Sí, no, y hay que ver qué hace el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral hizo 4 señalamientos. Por supuesto. Hay uno en el veto. Y ellos dicen en su comunicado que estaban pidiendo la objeción y si no, había recursos de inconstitucionalidad, que yo asumo que son los que tiene que presentar hoy mismo el Tribunal Electoral. Por los temas del residuo, por el tema de la paridad de género, y por el tema de la distribución de financiamiento. Y se pasó por encima un tema que también había sido objeto de cuestionamiento y que había sido de los consensuados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que es el de el fuero penal electoral. Pero mira que ese no lo menciona el Tribunal Electoral. No. O sea, yo me refiero específicamente a lo que el Tribunal Electoral menciona el lunes. Versus lo que hace el presidente después. O sea, si el presidente, y aquí es donde viene la incoherencia que hablamos desde el principio. Si el presidente le dice a la Asamblea, señores, reúnanse con el Tribunal Electoral para mejorar la democracia. Ese fue el mensaje del presidente. El Tribunal Electoral se sienta con la Asamblea, crean una mesa técnica, discuten y todavía después de toda esa reunión, el Tribunal Electoral levanta la mano y dice, señor, presidente, hay 4 objeciones que tenemos. Y el presidente de vuelta solo objeta una.
¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? La que era la obvia. La obvia. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? Demandar por inconstitucionalidad. Y es lo que asumo que va a ocurrir hoy. No sé, puede ser que no ocurra. Pero si ya ellos advirtieron, deben cumplir con su advertencia, siguiendo con la coherencia. Pero como a veces aquí la coherencia, como me dice Flor, no es lo que vale. No. Oye, ¿qué es lo que vale la incoherencia? No sabemos qué va a pasar. En otro tema que me llamó la atención, porque ahora más tarde con el invitado vamos a hablar. Vamos a hablar con Danilo Toro de política. Así es, un poquito más sobre el tema de las reformas electorales. En un tema un poquito menos político. Menos político. ¿Y más qué? Me llamó la atención, no sé si ustedes vieron ayer, al ministro de Obras Públicas. Ah, sí, sí, Rafael Sabón. Él es como, oye, si estuviera en Dinamarca, dio unas declaraciones afirmando que ya habían tapado, parchado 180 huecos en las calles. Él lo está contando. Oye, hay como 4.570 y no sé cuántos. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo que dice? Le faltan 3.800. Le faltan 3.800, pues. Oye, faltan dos huecos para que seamos la luna y este tipo sale de que... O sea, yo quisiera saber no el número, sino el porcentaje. Eso debe ser como el 0.00001. Flor, y de los 100... Y sale de que con orgullo. Y de los 180 que fueron parchados, y hay varios que están abiertos otra vez. El de la bajada. De la bajada de Multicentro. De la vía Israel y Multicentro, ya está. No, no, no. Mira, cuando él termine de parchar esos huecos, el primero ya volvió a abrirse. Exacto. No, cuando termine de parchar, 280. No, pero es que me llamó. No, pero es que le faltan 3.800. Son más de 4.000. Para no hablar de la carretera interamericana. Exacto. Eso es una tragedia. Fue un error comenzar a contar los huecos, ministro. Fue un error. Eso nunca debió hacerlo. No. ¿Por qué se metió a contar los huecos? Sí, o sea, da risa y todo, pero en verdad no es da triste. Risa porque yo caigo en bastantes huecos porque yo no sé. Tú sola, todos, es horrible. Yo caigo un poquito más que el resto del mundo, te aseguro. No, en la hay mucha gente que ha tenido... Las llantas. No, preparación de llantas, de rines, de amortiguadores. Es el ministro más recordado por los ciudadanos. No. Sí. Ya, si cada vez que alguien cae en un hueco se acuerda de Sabón. Yo me acuerdo de Sabón. Le han puesto letreros en todo el país de Sabón, ponte a trabajar. Sí, es horrible. Yo creo que ellos llegan allá arriba y se desconectan, es una realidad paralela, nosotros estamos todos equivocados, ellos lo están haciendo perfecto, son unos genios, son los mejores. Yo cuando le escuché contar de los huecos, diga, hasta ahí llegué. ¿Cómo va a ponerse a contar los huecos en este momento? A mí me iba dando una embolia, les aviso. Es increíble. Por su embolia permanente, porque todos los días hay motivos para emboliarse. Para embolearse como bolillo. Literal. Sí, pues en Bolillo hace como Bolillo. Bolillo ahora es el técnico de Honduras. Y va a jugar contra Panamá. Va a jugar contra Panamá. No es por nada, Bolillo era una pifia. Tiene sus defensores. Ya te olvidaste de Christiansen. Es que no sé. No, el juego último estaba tan malo que también como que no me daba falta cosita hablar de Christiansen. No, o sea, ¿qué? ¿Cómo eres, no? ¿Cómo soy? ¿Ah? Solamente cuando ganas. No, también hemos perdido. En la buena. ¿Y qué pasó en la mala? Yo pensaba que era una admiración legítima. Yo también. No es una admiración. Ya me decepcionaste. Yo no sé qué es el director técnico. Yo no sé qué es el de divino. Pero no importa. Pero, o sea, ya. Pues, pero Bolillo también era... Bolillo era pretty. Oye, hoy es jueves de refresco. O sea, Bolillo no era divino, sino pretty. No, oye, jueves. Ay, ay, ay. Esto también es cool. Hoy es jueves de refresco. O sea, Bolillo, en el último juego, tú no crees que Bolillo hubiera estado en la cancha una vez pegando... Mira, una de las grandes... El problemita que hubo en el último... Una de las grandes fortalezas que tiene ese técnico, Bolillo, es su suerte. Porque un técnico, además de todas las capacidades que debe tener, también debe tener suerte, debe tener una estrella. Y eso lo tiene Bolillo. Eso lo tiene Bolillo. Yo le hice varios nocauta a Bolillo. No solo en Panamá, en Colombia inclusive. En Colombia, siendo director técnico de Millonarios. Yo creo que en Panamá lo quieren más que en Colombia. No, es que se le acabó la suerte. Llegó un punto en donde se le acabó la suerte. En Medellín quieren más que en Bogotá. Ah, claro, obviamente, porque en Bogotá fue donde se dio el incidente aquel. En la discoteca. Exacto. Pero en general, como director, o sea, la parte técnica, creo que la gente lo respeta. No. Su suerte lo acompaña. ¿Y a Christiansen? ¿Qué le acompaña? Christiansen, no, es mucho más completo, obviamente. Desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, no soy un especialista, pero Christiansen me parece que es un director mucho más completo. ¿Y qué dice Alex? Alex, ¿tú qué piensas entre Christiansen y Bolillo? Buenos días, yo me quedo con Christiansen. ¿Y por qué? Muy aparte de que Bolillo en su momento nos llevó al Mundial, sí, fue el primer Mundial, pero también tenemos que decir de que no somos Alemania y pues quedamos en la posición 32 del Mundial.
Con suerte, como dijo Atenógenes, pues pasamos al Mundial con suerte, que siguió el fantasma, pero en sí, el fútbol de Bolillo no era agradable, no era bonito, pues. Era como más de lo mismo. Cristiansen nos exactamente, ha entonces ahora, en este pequeño proceso que lleva Cristiansen, porque todavía no ha hecho nada, pero sí se ve una Panamá mucho, mucho mejor futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando se ve mucho mejor. Así que por ahora, el voto para Cristiansen, hasta ahora. Bueno, yo como no sé el tema, yo le endoso sí, 100% mi criterio a Alex. ¿Y tú, Guido? Entre Cristiansen y Bolillo. Yo creo que, Panamá está jugando mejor fútbol, ahora funcionando mejor. Tuvimos una serie de distracciones frente a Canadá, ya lo dijimos, y nos costó caro. El equipo canadiense tiene unos jugadores que se desempeñan en las mejores ligas de Europa. La ingenuidad de un defensor, de Harold Cummings, nos causó la debacle, porque el equipo sufrió ese golpe anímico, pero eso no significa que el equipo hubo momentos. ¿Pero por qué estamos hablando de fútbol? Hubo momentos ese juego ayer. Tú trajiste el tema. Porque cuando comenzamos a hablar de Cristiansen, me olvidé de Cristiansen y ahora Bolillo es pretty. Bueno, tú misma lo dijiste. Bolillo siempre ha sido pretty, a mí me gusta Bolillo. Bueno, tú misma lo dijiste. No, ella sabe por qué, porque dije, me embolillo como Bolillo, entonces tú saltaste de Bolillo a Cristiansen. Hubo momentos de brillantes, incluso en el juego contra la niña Canadá, que es ñañeca y la mamá Sí. Entonces yo me quedo con Cristiansen, con el sistema de juego de Cristiansen. Bueno, a pesar de que Bolillo es un tipazo, es buena persona, un tipo muy simpático con los medios y con los periodistas. En verdad, a nivel técnico, yo ni siquiera sé que, sé evaluar eso, así que ya. Vamos a cambiar de tema. ¿Sabes cómo se juega fútbol? Sí, oye, regresemos a los temas nacionales, por favor. Listo. Eso es un tema bien nacional. No, más allá de ese tema, en este momento está el tema del fallo. El fallo de Sedalice. Y ustedes vieron que hay una cumbre iberoamericana de órganos. ¿Qué coincidencia? Habrá sido coincidencia. Hay una cumbre iberoamericana de órganos judiciales en Panamá. Sí. ¿Tú te imaginas estos magistrados de otros países que están aquí, por cierto? Sería divino que vieran circular eso. Bien, no, claro, me imagino. ¿Quién será Sedalice? Estarán preguntándose. Hoy van a estar todos los magistrados de la Corte allá, casualmente, en esta cumbre. Sí. Así que todos los medios estarán ahí esperando sus reacciones. Suspendieron el pleno de hoy, casualmente, por la cumbre. Por la cumbre. Pero me dicen que mañana sí va anoche participé en el lanzamiento de un libro sobre el sistema penal acusatorio, muy interesante por cierto, en el Colegio de Abogados. Ay. Todavía olía azufre. Sí. No, eso no se le va el olor a eso. En 2 meses, en 2 años, bueno, 20 años tampoco se le va a ir. Un libro muy, muy interesante, realmente, de un autor panameño, de un asistente de magistrado, del profesor Jorge Chan, Villarreal. Bien interesante el libro y muy bien editado. ¿Ya te lo leíste? Además. No. Pero estoy dando los tips que pude conocer en el lanzamiento anoche. Así que bueno. Listo. Vamos al cambio y volvemos. Estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea. Y tenemos a Danilo Toro. Oye, hace rato queríamos entrevistar aquí a Danilo. Estaba chifeando el tax hasta que lo alcanzamos. Claro, él dice que nosotros lo chifeamos a él, pero realmente no chifeaba a nosotros. Danilo, buenos días. ¿Qué mejor día para hablar acerca de política por lo que está pasando? Yo creo que tu análisis es muy importante en este momento, Danilo. Hola, Danilo. Bien, sí. Voy a tratar... Hola, Flor, hola Guido y Atenógenes, y hola Guido. Efectivamente, pues ustedes me tenían permanentemente amenazado, pero nunca cumplía sus amenazas, así que yo no tenía más que acogerme a mi defensa, ¿no? Ahora, arranquemos con las reformas electorales. Sobre el tema que me han planteado, así es. Voy a tratar de hacer una docencia inductiva, voy a tratar de ser inductivo. ¿Qué significa ser inductivo? Significa ir de lo particular a lo general, ¿ok? Entonces, el primer hecho particular que quiero plantear es algo que yo presenté incluso a algunos diputados en un programa de debate abierto. Y la pregunta que yo les hacía, con un cierto grado de ironía o de ingenuidad irónica o de ironía ingenua,
era esto: ¿por qué yo, ciudadano, con mi voto, al querer votar por algún candidato, le doy el beneficio de que arrastre a otros candidatos y yo no quiero? Y los diputados obviamente me dieron la respuesta que tenía, que venía al caso, ¿no? Me dijeron, pero abuso del voto selectivo. Entonces, aquí es donde quiero comenzar a decir que hay un grave problema en los circuitos plurinominales, que yo creo que es una de las reformas de fondo. Esta y lo que tiene que ver con plata. Lo que tiene que ver con el mecanismo de elección y lo que tiene que ver con plata. Ninguno de los dos tocados a estas alturas, ni por el Ejecutivo a fondo, ni por el Legislativo a fondo. Entonces, la naturaleza de la elección panameña implica que los circuitos plurinominales le otorgan al ciudadano la facultad de votar varias veces, lo cual no es democrático. Suena escandaloso esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque al votar por 4 o 5 diputados, es como si estuviera votando 4 o 5 veces, lo cual ya de partida no es democrático. ¿Qué me contestan muchos? Ah, pero espera. Hay muchos países de larga tradición democrática en los que se vota por listas de candidatos. Efectivamente, cuando nos copiamos de esos países, como toda copia, es terriblemente defectuosa. Y sucede que nos copiamos del mecanismo y no del sistema. Se puede votar por listas en algunos países porque son países en los que los poderes se compensan. Nosotros acá no nos compensamos. Tenemos un régimen presidencialista absoluto y tenemos un sistema de diputación maleado por esta tradición del poder, de esta concepción del poder que tenemos. Panamá no tiene los controles que tienen estos países en los que se votan por listas. No existe, por ejemplo, la censura, cuando se ejerce la censura contra el gobierno. No existe, por ejemplo, la capacidad de juzgar con relativa fluidez a un diputado aquí en Panamá, cosa que sí existe en muchos países en los que se vota por lista. Es decir, usted puede desplazar del poder o al Ejecutivo o a alguien del Legislativo sin tanta complicación. Y cuando se va al judicial, son países en los que el sistema le tiene garantizado escoger a lo mejor de lo mejor, no como ocurre acá, donde tenemos fehacientes evidencias que ocurre lo contrario. Entonces, así es que, atendiendo al hecho de que copiamos mal las cosas, lo que hemos hecho es instaurar un sistema en el que se arraigó una estructura antidemocrática de la cual cada año se abusa. Y ya el código electoral no da para más remiendos. Este es un problema que tiene que ser afrontado desde la perspectiva de una nueva constitución. Aquí llegamos entonces a la convivencia con lo absurdo. Queremos reformar un sistema que constitucionalmente está protegido. Por lo tanto, lo lógico era del cambio constitucional y después ver los detalles electorales. Ah, no, como este es otro mundo, aquí queremos hacer las cosas al revés. Por lo tanto, no vamos a solucionar ninguno de los dos problemas fundamentales. No lo vamos a solucionar por esta vía, porque no ha habido la responsabilidad ciudadana ni del Estado en afrontar la insostenibilidad de la Constitución que tenemos. Ahora, Daniel, no sé si me expliqué aquí. No, perfectamente. Llama la atención poderosamente, por lo menos a mí me llamó la atención poderosamente, que se está cuestionando la posibilidad de mejora en las normas electorales con base en el argumento de que así se ha hecho desde hace 30 años. Es decir, estamos condenados a no mejorar un aspecto de la normativa porque así se hizo desde el año 94 y se defendió en su momento y quizás hasta las últimas elecciones esa fórmula.
¿O esa es una crítica válida al Tribunal Electoral? ¿O el Tribunal Electoral no tiene la posibilidad de recapacitar y determinar que efectivamente eso es una distorsión y produce una distorsión, como tú estás anotando, el sistema de contar doblemente o dos veces o varias veces los votos que ya se contaron para cociente, que ya se contaron para medio cociente, volverlos a contar para residuo, y así se produce el resultado que tú planteabas de personas que votan por uno, pero no lo saben, o no conscientemente por lo menos, y están favoreciendo a otro. No veo al Tribunal Electoral con el talante, con el ánimo, con la disposición de plantear las cosas de fondo. Es decir, señores, ya nuestra demanda de un ejercicio democrático en el ámbito electoral requiere un fundamento nuevo. No veo al Tribunal Electoral montado en la tesis de decir, vámonos a la solución de raíz. Por lo tanto, el Tribunal Electoral, como cualquier poder instituido en este país, va a apelar a esa enfermedad crónica del Estado panameño, ¿no? Vamos a seguir haciendo las cosas porque siempre se ha hecho así. Tú vas a cualquier... ese es el recurso número uno para seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Bueno, siempre se ha hecho así. Así lo establecen las disposiciones, así lo establece la Constitución, así lo establece la ley. A nadie se le ocurre decir, tengamos una nueva Constitución y, por lo tanto, a partir de esa nueva Constitución, hagamos una nueva ley. Ah, no. Eso crea miedo, eso crea temor, eso desestabiliza, eso es un riesgo para la inversión. Es decir, se encuentran todas las excusas habidas y por haber, todas absolutamente sin sustento objetivo. No hay ninguna razón objetiva, no hay ningún sustento objetivo para decir que no podemos tener una nueva estructura legal basada en una nueva constitución. No hay ninguna. Sin embargo, todas estas imaginaciones socioculturales, todos estos hechizos socioculturales son los que hacen posible que exista lo que llamamos el statu quo o el orden establecido. ¿Y qué es el orden establecido? Es aquel conjunto de condiciones que hacen posible que todo cambie para que nada cambie. Es decir, se hacen cambios de forma, de apariencia, pero la residencia del poder se mantiene intacta. De fondo, no vamos a solucionar el problema de una democracia disfuncional como la tenemos en Panamá desde hace 30 años, o tal vez más. No lo vamos a resolver. Si uno estudia la naturaleza del planteamiento de los militares cuando llegaron al poder el 11 de octubre del 69, tú te das cuenta cómo eso fue una discusión de raíz. De hecho, Torrijos, el régimen de Torrijos, a principios de los 70, plantea una nueva estructura de poder al que le llamó el poder popular. A lo largo del tiempo, eso se fue transformando, pero cada quien que llegaba al poder recortaba un poquito, ¿no?, del vestido, le cortaba las axilas, le cortaba las mangas, le cortaba el largo de la ropa. ¿Por qué? Porque la idea era hacerse un traje a la medida. Al final, el traje no le sirve. ¿Y entonces ahora no les gusta el traje? Se congeló Danilo. Parece que se congeló. Danilo. Pero interesante el planteamiento. Porque sí, es un traje a la medida. O se dedican a proteger el traje que no sirve para nadie. Salvo para ellos. Ni para ellos a veces. Salvo para los que están en el poder, porque eso garantiza que el statu quo perdure. Pero Danilo, que le sirve en este momento, ya a futuro quizás no. Ahora, están todos gobernando, Danilo, para el momento. Pero no estás viendo que aquí están tratando de dividir las fuerzas políticas, no en función de oposición o gobierno. Ya estamos en una etapa en donde se está dividiendo entre los partidistas y los no partidistas. O sea, todas las fuerzas políticas de este país cerraron filas a favor de mantener ese status quo en donde solamente a través de un partido político puedes accesar al poder, mientras el 50% de la población no está inscrita en un partido político. Efectivamente, ¿no? Yo no soy antipartidista bajo ningún punto de vista. Es más, soy respeto al que no quiere inscribirse en partido, pero veo en los partidos políticos una razón de ser. El problema es que los partidos políticos, con respecto a sí mismos,
nunca se encontraron un papel, una función que cumplir en la sociedad, salvo succionar recursos económicos. Punto. No hay ningún partido político, subrayo, no hay ningún partido político que pueda presentarnos una estadística de la cantidad y del contenido de la formación política que han promovido entre sus integrantes. Ninguno, ninguno al día de hoy. Y se llevan millones de dólares. O sea, esto fue lo que les formamos bajo esto, a esta cantidad de inscritos con estos contenidos. Usted se va a Alemania, se va a Europa, se va a cualquier país en donde se pagan impuestos para la existencia de los partidos políticos, y los partidos políticos rinden cuentas de cada centavo invertido en talleres, en seminarios de formación, a las cantidades de personas. Acá no, acá no. O sea, los partidos políticos no han hecho gala de su razón de ser, salvo la movilidad para lograr el poder. Y ni siquiera desde el punto de vista de méritos propios, sino desde el punto de vista de la habilidad en la mesa de transacciones. Ni siquiera desde el punto de vista de ver qué cuota de votos consiguieron. No, es otro tipo de habilidad. ¿Qué resultó de esa magia electoral que no tiene ya razón de ser? Y desde el punto de vista de la habilidad transaccional. Entonces, yo no creo que la discusión sea planteada entre los partidistas y los no partidistas, porque al final los no partidistas tendrán que tener algún tipo de organización para llegar al poder. La discusión está planteada de otro punto más interesante, Atenor, Enegido y Flor. La verdadera discusión social se ha planteado desde el punto de vista de la sociedad y la estructura de poder. Y cuando tú ves cómo se contraponen, tú te das cuenta que la principal cantidad de explicaciones, no quiero decir de acorralamiento, sino de exigencias, no emanan de los partidos políticos ni de los individuos en particular. Están emanando fundamentalmente de dos formas. Uno, de los medios de comunicación, y dos, de las redes sociales. Entonces, lo que tú estás viendo es otro tipo de dinámica política. ¿Ok? La sociedad, cuando se organiza coyunturalmente, obtiene algunas cosas. Normalmente, por ejemplo, se toman medidas uno o dos días antes de que se dé una marcha. Eso indica que ya la sociedad está aprendiendo que para conseguir algo tiene que protestar. Como también ha ido aprendiendo que cada vez la protesta debe subir en el calor de exigencia y en el despliegue de agresión para poder conseguir lo que quiere. Eso ocurre en Panamá y en América Latina. Cada vez las protestas son más violentas, cada vez los bloqueos son más fuertes. Yo escribí el otro día sobre lo que ocurría en un distrito tan olvidado de las luces como es Changuinola. Este mes llegaron a 100 cierres de vías en lo que va del año. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que se va arrinconando en estos recursos, tú dices, el sistema democrático es fallido. Es increíble, porque Changuinola es un distrito olvidado, pero su diputado es el presidente del Partido Político en el Poder. El presidente de la Comisión de Presupuesto, y además el que siempre está en el ojo de la tormenta. Entonces, su distrito debería ser, en teoría, el menos olvidado. Y además... y el más feliz, ¿no? Y además ha logrado la creación de nuevos corregimientos en beneficio de sus aspiraciones políticas y de la distribución y manejo de fondos de la descentralización. Ahí es donde la realidad se choca con la teoría, Exactamente. Danilo. Exactamente. Por eso digo, nos estamos hablando de un sistema... Panamá tiene un sistema democrático fallido. Que nos contentemos con elegir al presidente y que sepamos el resultado de la elección la misma noche en que votamos, es una satisfacción miserable. Sí. A estas alturas del partido, en el que la democracia tiene un contexto mucho más nutrido, es como si nos sintiéramos felices porque muriéndonos de hambre nos pudimos tomar medio vaso de agua. Es lógico, el agua es vital. El agua es, sin vida no hay agua, ¿no? Pero no vamos a podernos nutrir completamente solo con agua. Entonces, hemos confundido las elecciones con la plenitud del sistema democrático o con lo que el sistema democrático implica, ¿ok? Por indispensable que sea el agua, no cumple para tener el organismo nutrido.
Lo que pasa es que Changuinola se reproduce por muchos lugares también. Sí, ahora, Danilo, tú planteabas un tema que es que el fondo millonario o los fondos millonarios que reciben de nuestros impuestos los partidos políticos no han producido resultados en materia de formación política y no hay partido político que pueda ofrecer una rendición de cuentas. Pero es que tampoco hay quien se las exija, porque esos fondos los administra el Tribunal Electoral. Sí, y debería, la fiscalización es terrible. Y debería fiscalizar que esos fondos se utilicen bien. Y entonces, con respecto al tema de las elecciones cada 5 años, cada vez que se plantea la posibilidad de que aquí se hagan más elecciones durante el periodo de 5 años, es decir, elecciones a medio término, que se separen las elecciones de diputados con las elecciones de presidente para que no haya una sola elección general, el argumento es que sale demasiado costoso. Y yo pregunto, ¿es que ya no nos está saliendo muy costoso y sin resultados? La democracia es costosa. El problema no es el costo de la democracia, el problema es el uso, independientemente de lo que cueste. Porque si yo solamente tengo $5 en mi mano o en mi bolsillo, es todo lo que yo tengo, y yo lo despilfarro jugando maquinita en algún casino por allí, o si tengo $5,000 en mi bolsillo e igualmente lo despilfarro, el efecto es el mismo. El problema es que no solo tenemos un Estado incapaz de controlar. La última vez que el Estado trató a través de la contaduría de averiguar qué había ocurrido con fondos dedicados a juntas comunales, creo, si no me equivoco, me corregirán ustedes, que llegó por ahí por la suma de $400 millones que no tenían explicación. Fue así, ¿no? Bien, sí. Ese para que tengamos una idea. Entonces, el punto es que tenemos un Estado al que le apuesta ciegamente a mantener el status quo, porque es lo más cómodo para toda la fauna política. O sea, y cuando me refiero a la fauna política, me refiero a la comunidad de individuos, de circunstancias, de cosas. Cuando era niño había un juego muy común que se llamaba nombre, animal y cosa. Tú, alguien decía una letra y tú llenabas una columna con la misma palabra. Bueno, es la misma matriz, ¿no? Todo lo que tú pones en la economía política en Panamá hace de una fauna y flora, de una economía en la que todo está hecho para que se mantenga así, ¿ok? Nadie se atreve a decir esto debe ser cambiado, mejorado o superado. Y la verdad es que esto solamente va a ser cambiado, mejorado o superado cuando vayamos al argumento de raíz. El Tribunal Electoral no va a poder hacer mucho porque la Constitución no se lo permite. Al final nos quedaremos en arandelas. Y no veo a nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de tener una nueva constitución con nuevas valoraciones. Con nuevas valoraciones. Porque el asunto tampoco es tener una nueva constitución porque necesitamos una nueva constitución. No. Es que hemos descubierto que necesitamos nuevos valores, nuevas valoraciones. Al tener un esquema de nuevas valoraciones que nos permitan entender qué tenemos como democracia y qué vamos a tener. Y cada periodo electoral vamos a tener menos como democracia porque nos estamos nutriendo más. Ahora, Danilo, pero independientemente de los tiempos, independientemente de las intenciones, independientemente de todo, el mundo, inclusive la política, se está digitalizando y lo estamos viendo en Estados Unidos. Cómo el fenómeno de Donald Trump cambió el bipartidismo existente y cómo se está abriendo campo dentro de una realidad política alejada de lo que pudiese decidir allá el Partido Republicano y Demócrata. En Panamá va a ocurrir lo mismo, por la misma división del país, la población, el 50% está inscrito en partidos políticos, el otro 50% no. Entonces, esa modernización también del sistema político, de que viene, viene. Es cuestión de tiempo nada más. ¿No crees eso? Efectivamente va a haber una modificación, pero una modificación absolutamente contaminada, ¿no? Es como cuando equipo digital o equipo costoso o equipo de punta de tecnología de punta y lo destrozas en actividades primitivas. Uh-huh. Así mismo es. Como exacto. Si tú agarraras un carro ultra lujoso, lleno de tecnología, pero ¿sabes qué? Vamos a utilizarlo como arado en un campo de siembra de maíz. Exactamente. Bueno, exactamente. Estamos utilizando la tecnología para cosas que no implican necesariamente progreso muchas veces.
Otras veces sí, ¿no? Pero muchas veces el tener tecnología no significa que tenemos progreso. Acá lo importante es que no tenemos un avance en términos cualitativos de lo que tú puedas decir cuánto mejoró la calidad de vida democrática del panameño y de su Estado. No tenemos un mejoramiento de la calidad de vida democrática. Al contrario, tenemos un continuo empeoramiento. Empeoramiento. Entonces, ese continuo empeoramiento es tapado por capas de tiempo, por capas de elecciones, por capas de intereses. Y lógicamente, cuando tú tienes eso, va a pasar en Panamá lo que ha pasado en muchos países de América Latina y lo que seguirá pasando. Que cada cierto tiempo vas a tener explosiones sociales. Porque cada vez que tú tapas un problema es como ponerle, ¿no?, tierra al volcán. Lógico, el día que el volcán haga erupción, allá va eso, con toda la fuerza, allá va esa desproporcional capacidad de destruirlo todo. Y lo que estamos apostando es a eso. Estamos apostando a que la sociedad, al no tener satisfacciones de representatividad, de distribución de recursos, de equidad, de justicia, de empleo, de educación, al no tener esas satisfacciones mínimas, básicas, esté, tú sabes, ¿no?, haciendo que su magma comience a producir más gases. Más... Y el volcán puede hacer erupción. Y va a llegar a ser... Para terminar la idea de Danilo, que quedó congelado. Y va a llegar a causar una erupción de magnitudes similares a la de la un cataclismo a la de la isla de La Palma. Exacto, ¿no? Va a ser un cataclismo, como ha ocurrido en Chile, por cierto. Danilo, ¿nos escuchas? Bueno, lamentable, perdimos la comunicación con Danilo. A ver, como que va y viene. Sí. Está como la democracia, sí. Fallida. Va y viene. Pero sí, esto no puede convertirse en una olla de presión que al final termine provocando una explosión social, en donde lo que va a haber es un resquebrajamiento disruptivo de la clase política. Yo creo que eso es lo que debe atenuar la clase política y ver con luces largas todos los pasos a seguir dentro de ese proceso para quitarle fuerza a esa olla de presión. Mira. Ojo, y tenemos un agravante, ¿eh? Sí. Tenemos un agravante importante acá. Y es que, por suerte en Panamá, porque esto tiene una explicación sociopolítica, pero de hecho en Panamá hay algo que no ha ocurrido, en los demás países de América Latina. En los demás países de América Latina ha habido punto de intersección, ¿no? Punto de encuentro entre el desajuste social, la reclamación social, la posición ideológica y la actividad criminal. Y de allí hemos tenido estados que han recibido embates durísimos, porque cuando esos tres puntos hacen coincidencia, ¿no?, hacen un punto de intersección en el que coincide el desajuste social, ¿ok?, la posición ideológica y luego el deseo de sobrevivencia a la actividad criminal, el Estado se enfrenta a un poder que primero lo corrompe, lo mina y lo desajusta. Te puedo decir sin ambajes, esa es la historia de Colombia, esa es la historia de Perú, esa es la historia de México. Así es. Para ponerte tres grandes ejemplos así en la cara. Si eso se da en Panamá, que es la única cosa que no se ha dado, en donde esos tres puntos coincidan, entonces sí, apaga y vámonos. Se acabó este programa. Sí, sí, porque, y nos acabamos todos. Porque es que aquí el que ha faltado, Danilo, pues con matices, ha sido el de la posición ideológica. Porque en Panamá, si tú te pones a ver entre los partidos políticos, no hay grandes diferencias ideológicas. No, por eso todos... Casualmente por la falta de formación política. Por eso todos se pusieron de acuerdo fácilmente con este tema de las reformas. Ellos entendían que era o su sobrevivencia... Aquí con la excepción, quizás, del desaparecido dos veces... Frente Amplio por la Democracia, que tiene una marcada posición ideológica marxista-leninista, izquierda radical. Los otros partidos conviven entre los matices, desde el centro hacia la izquierda y desde el centro a la derecha. Exacto. Y quienes tienen posiciones marxistas-leninistas en Panamá
no han asumido una posición de proponerse llegar al poder por la lucha armada. No se lo han planteado, como ha ocurrido en otros países, evidentemente. Pero si aquí esos tres elementos se conjugan, y no hay nada que impida que se conjuguen, ¿eh? Tenemos una criminalidad creciente, tenemos los problemas de desajuste social crecientes, y bueno, la cuestión ideológica nada más es cuestión de coyuntura. Puede que no aparezca un planteamiento ideológico que tú sabes, que cautive a la gente. Pero, ¿y qué tal si nos aparece una lotería de un loco que cautive a la gente? Otra. Que hechice a la gente. Otra, porque ya tuvimos una. Ya tuvimos uno. Ya pasamos por una, acuérdate. Sí. Oye, Danilo, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Cuarto Poder. Mismo. Gracias, Danilo. Danilo Toro aquí en Cuarto Poder. Saludos. Espero y le agradezco a ustedes. Bye. Gracias, Danilo. Sí. Vamos al cambio y regresamos. Ya son las 8:58. Será hasta mañana aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana, sigan con el brunch y conéctate con la estrella. Hasta mañana. Hasta mañana.